Isabel y trabajo en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Madrid, en la Concejalía de Desarrollo, y este es el primer foro de networking que hemos montado en Rivas. Se llama Espacio y Networking, porque queremos que sea un espacio donde todas las empresas de Rivas se pongan en contacto con otras empresas de Rivas y de la Comunidad de Madrid y de donde sea, para que establezcan redes profesionales de contacto. Hemos hecho una primera ronda de presentación de 30 segundos, ahora ya hemos visto qué persona me puede interesar, quién más me ha impactado, qué negocio me interesa, y a partir de ahí ya me pongo, busco a esa persona. Pues esto es una jornada de networking. El networking es una red de contactos profesionales y, bueno, fundamentalmente se busca contactar con empresas que sean posibles clientes tuyos, o tú puedes ser incluso clientes de otras empresas, ¿no? Me llamo Anne Casonav, soy telesecretaria trilingüe, trabajo desde la nube, tengo una oficina en la nube. Busco negocio principalmente entre las empresas, los empresarios, autónomos, freelancers, que están agobiados por las tareas administrativas. Todo esto lo hago en castellano, francés e inglés. Soy Laura Sánchez, soy abogada y administradora de fincas. He focalizado esta reunión de networking hacia la reclamación de impagados, que es en lo que estamos especializados en el despacho. Desde empresas de telecomunicaciones, otras consultoras que trabajan también en otros ámbitos, cosas novedosas como gente que trabaja la expresión corporal para empresas o el coaching. Relacionar a varios empresarios que tienen las mismas inquietudes de establecer relaciones y contactos comerciales, al mismo tiempo de desarrollar sinergias de trabajo. Apoyar a nuestras empresas de esta manera, proporcionando el espacio para que encuentren contactos, empresas y oportunidades, apoyo mutuo. Este es el salón de bodas del ayuntamiento y lo que queríamos era que, bueno, a ver si se puede celebrar algún matrimonio, pero de negocios.